¿Cómo están, amigos de DGSTV? Muy, muy buen día, de verdad. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esto que es DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Yo soy Ricardo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Oigan, ¿qué creen? Que hoy estamos estrenando un programa nuevo. Ya conocen a la maestra, ahorita la van a ver. Pero antes de eso, permítanme por favor recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como DGEST Media, en Twitter, arroba DGEST Media. Bien, quieren ponerse en contacto con nosotros vía telefónica, háganlo al 63 87 11 26. Y bueno, vamos entonces a saludar a la maestra Sara Guzmán Corral. Maestra, Ricardo, ¿cómo está? Un placer. Qué gusto verla nuevamente por acá. Igualmente, igualmente, y verlos a todos ellos también. Me encanta. ¿Hoy viene Zacatito? Aquí no. Aquí no, pero allá, radio sí. Allá sí. Abajo, allá en radio. Sí. Bueno, como ustedes ya saben, la maestra está en el programa Zacati se acerca a ti a través de DGEST Radio. Y bueno, ya nos va a acompañar dos veces por mes aquí en DGEST TV. Nos trae un tema muy importante, temas de verdad muy importantes. Así que por favor no se despeguen. Este programa es el primero. Y dentro de 15 días vamos a estar en otro programa con la profesora Sara. Así que, maestra, por favor, platíquenos qué tanto vamos a aprender, qué tanto vamos a ver con usted en este nuevo programa aquí en DGEST TV. Pues vamos a ver muchísimas cosas que tienen que ver con la capacitación que los CECATIS imparten. Hoy vamos a empezar con la parte de las artesanías, en particular con la talla en madera. Como sabes, hoy soy jefa de vinculación del CECATI 127, pero hace un año aproximadamente yo era la profesora de artesanías. Entonces yo les enseñaba talla en madera, pirograbado, repujado en metal, vitro mosaico, cartonería. Bueno, les enseñaba infinidad de cosas en esa especialidad de artesanías de alta precisión que se llamaba. ¿Y todo eso nos va a enseñar a hacer? No tanto, no tanto. Voy a traer otros profesores y no se van a hartar de mi presencia. No, no, eso jamás. Es lo interesante del programa, que vamos a ir cambiando de profesores no solo del CECATI 127, sino también de otros CECATIS, que sería lo más rico. ¿Para qué? Exacto. Para que ustedes, chicos, chicas, sobre todo de tercer grado, que están buscando cómo reforzar todos esos conocimientos que adquirieron en sus laboratorios, creo que CECATI son una buena alternativa. Así es, maestra, pues bienvenida nuevamente. Gracias. La dejamos. Gracias. Chicos, chicas, hoy les voy a hablar de un material hermoso, que es la madera. ¿Saben lo que les decía yo a mis alumnos cuando trabajábamos con la madera? La madera tiene vida. La madera nunca está muerta, siempre se está moviendo. Y les decía, un poco en broma y un poco en serio, la madera es como la mujer. Y allí ya se reían. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué la madera es como la mujer? Le digo, es que hay que saber escucharla. Cuando tú aprendes a escuchar a la madera va a trabajar a favor tuyo. La madera tiene muchas cosas escritas en ella. Tiene nudos, tiene vetas, tiene años, tiene agua, tiene muchas, muchas características que van a determinar cómo vamos a trabajar con ella. Entonces, a nosotros se nos llama talladores o tallistas. De una vez les voy a decir que si ustedes quieren ir aprendiendo, hay un buen link en YouTube, es el maestro, déjenme ver su nombre.
el maestro Esteban Jiménez. Ustedes ponen en YouTube Esteban Jiménez y dice tallador o tallista, y él desde el 2013 viene subiendo videos para que ustedes vayan aprendiendo e introduciéndose en lo que es la talla en madera. Es realmente un arte. Ser tallador le da un prestigio a tu trabajo, más bien, más que prestigio, le da mucho más calidad. Cuando un tallador adorna un mueble, cuando un tallador invierte tiempo en decorar un mueble, entonces el mueble se vuelve muchísimo más valioso. Ustedes ya no son solamente carpinteros, se vuelven ebanistas. Este trabajo que les estoy mostrando es un trabajo que hacen los alumnos. Este lo hizo uno de los alumnos y es el primer trabajo del primer curso, aunque ustedes no lo crean. Aunque parece un cuadro, en realidad este es un muestrario. Con este es una madera de pino chileno. Yo les voy a recomendar que si van a trabajar pino, trabajen el pino chileno, que es un pino mucho más amable, mucho menos lleno de vetas y de nudos. Para que ustedes se introduzcan en el uso de la madera. Hay otras maderas que son muy buenas para tallar. Todos quisiéramos tallar en caoba. La caoba es una madera preciosa, pero es muy cara y ahora ya menos conseguible. Entonces les voy a recomendar el banac. El banac es una de las maderas económicas todavía y muy noble para ser tallada. Es muy suave, tiene un color muy parecido a la caoba y de hecho a veces les dan gato por liebre. A veces ustedes piden caoba y si no la conocemos muy bien les pueden dar banac. Entonces es importante aprender a conocer las texturas de las maderas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Banac, les recomiendo cedro, les recomiendo el ayacahuite. Es muy también muy noble para tallar, pero tiene mucha pelusa, tiene mucha fibrita, muy delgadita, muy fina, que termina por lastimar mucho la vista y lastimar mucho la nariz. Incluso hay gente que empieza a sangrar de la nariz porque es tan fino el polvo de la yacahuite que llega a molestar. Entonces, como les decía, esta es un muestrario, ¿eh? Aquí los alumnos aprenden a desbastar, a quitar los sobrantes de la madera, aprenden a delimitar un diseño, aprenden a hacer distintas líneas, aprenden a hacer curvas cóncavas y curvas convexas, como el caso de esta flor. Aprenden algunos acabados que son clásicos del barroco, por ejemplo, este que se le llama galleta. Es un acabado que si ustedes van a cualquier iglesia lo van a ver en muchos de sus muebles, la galleta. Y esta galleta es de lo más sencilla. La próxima sesión ya vamos a hacer algunos ejercicios de talla y van a ver lo fácil que es hacer esta galletita. Aprenden lo que son texturas también. Cuando tú das una textura de fondo a tu objeto, a tu diseño, eso ayuda porque el diseño resalta. ¿Sí? Pones una textura y entonces lo liso de tu diseño va a resaltar. Entonces, chicos, chicas, miren, este es un cordón, este es un cordón y este es un rosario. Todo esto está hecho manualmente. Este tipo de ejercicios, ustedes van a de estas tiendas donde venden este tipo de cosas para la casa y ya se las encuentran hechas con una perfección al 100%. A veces no vale la pena gastar tanto tiempo en hacer esto, pero a mis alumnos se los pongo, ¿para qué? Para que en realidad aprendan el uso de las distintas gubias y a conocer a la madera, es decir, a escucharla. Esa es la clave. Cuando aprendes a escuchar la madera, hasta es un deleite. Les voy a leer un fragmentito. Este libro, se los voy a mostrar, es una colección, trae dos libros de talla y dos libros para carpintería. Este libro es una cajita que trae cuatro libros y es extraordinario el libro, porque no solamente trae ejercicios,
Trae las herramientas del tallador, cómo sacar filo a las gubias, cómo mantenerlas bien, cómo aceitarlas, pero además trae una parte como muy poética acerca de la importancia de los árboles y qué representa un tallador. Entonces les voy a leer este fragmentito chiquitito que me encantó porque dice: el escultor que se atreva a herir la madera tiene una cita ineludible con la corporeidad del cedro, la teca o el coral que se le ofrece. Si es sincero, afilará sus gubias a la sombra de un árbol, de su propio árbol. Entonces, imagínense lo que representa la talla en madera. En China, en Japón sobre todo, donde hay muchos rituales, es fundamental el vínculo que se tenga con la madera. Y se dice que el tallador, no cualquiera puede serlo. Hay un ritual para iniciación del tallador, en donde el tronco se mete a un río y debe de tener determinados comportamientos para que ellos definan que en realidad la madera ha elegido a esa persona como tallador. Así es de que imagínense, la talla en madera es milenaria. Y así como es de milenaria, ustedes se van a encontrar que las gubias siguen siendo las mismas. Y hoy en día son las mismas en todas partes del mundo. Van a encontrar las mismas formas. Aquí, en el libro también van a encontrar cómo cada una de las formas tiene distintos tamaños. Ustedes pueden pedir el tamaño de la navaja de la madera de acuerdo con la talla que van a realizar. Entonces hay tablas universales para medir las gubias. Aquí nos habla de cuáles son las gubias fundamentales y cuáles son las partes de una gubia, que es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. Les voy a mostrar ahora las gubias. El tamaño más común de trabajo de un tallador, más común de gubia para trabajar, es este. Son aproximadamente, dicen que son 10, 12 centímetros de tamaño de navaja. Entonces, esta es la navaja, este es el filo. Más bien, esta es la navaja, este es el, déjenme, es que yo lo llamo de otra manera, pero aquí en el libro lo llaman de otra y me gustó ese nombre. Aquí está, el puño, a esto le llaman el filo, sí. Y el bisel, este bisel, es una pequeña inclinación que es justo la parte que va a entrar en la madera para hacer el corte. Este bisel es fundamental conocerlo muy bien porque el bisel va a determinar qué calidad va a tener tu afilado. Si tú respetas perfectamente este bisel, tu gubia va a estar muy bien afilada. ¿Cuál es la diferencia del formón del carpintero? El carpintero usa el formón para hacer cortes rectos. Su formón es totalmente recto, a diferencia de las gubias. Aún sea la gubia plana, a esta le llaman gubia formón, porque es la más plana, es lo más parecido a un formón. Sin embargo, tiene una ligera curvatura, muy, muy ligera. Y es muchísimo más fina que los formones de los carpinteros. Entonces, esta es fundamental para cualquier tallador que se inicie. Y ya avanzado también, es una gubia muy importante, la gubia plana o formón. A diferencia del formón, me acordé de algo, a diferencia del formón, las gubias se afilan por ambos lados, tengan la forma que tengan. Las gubias se afilan por el frente y por la espalda. El formón solamente se afila por el lado del bisel. Estas se afilan por ambos lados, ¿ok? Tres son las gubias fundamentales de un tallador, que son esta, que es así, vena, beta, le llaman vena, le llaman
gubia en B o le llaman pico de gorrión, depende de dónde anden ustedes. Esta gubia es la más cara. Es la más cara porque es la más complicada de hacer y la más complicada de afilar. Se debe afilar cada una de sus caras. Entonces, y no debe de perder el ángulo. Este ángulo, ay Dios, este ángulo no lo debe de perder. Es muy, muy, muy importante para un buen corte. Esta parte de las gubias, estos piquitos de acá se llaman gavilanes. Estos gavilanes no se deben de perder. Una gubia debe de tener 90 grados. Y así, cada vez que afilamos, debemos de cuidar que no pierda esos 90 grados. ¿Sí? Porque si no, el corte no es uniforme. ¿De acuerdo? Ok, entonces estas tres son las esenciales. Ya vimos gubia formón, ya vimos gubia B, vena o beta, y esta es la media caña. Es una, no llega a ser una U, es una media U, es una media caña. Son las tres fundamentales. Ya después ustedes pueden agregar el cañón. El cañón que es este. Como ustedes ven, el cañón es esta, sí es efectivamente la U. Es muchísimo más cerrado y nos va a permitir determinados cortes. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Sí, ya voy a traer alguna madera para que hagamos algunos cortes y ustedes empiecen a visualizar cómo se usan cada una de estas gubias. Esta B, la vena, beta o pico de gorrión, es muy importante para delimitar la figura. Cuando ustedes hacen su diseño en una madera, nosotros partimos aquí por diseñar la flor, pasarla a la madera, y el primer paso es hacer el corte con la vena, beta o pico de gorrión para delimitar la forma de la figura. ¿Sí? Entonces, esta es muy, muy importante. Pero si no está bien afilada, no les va a servir. Y afilarla es lo más complicado, esta. La próxima sesión también traeré alguna piedra para que ustedes vean cómo se afila la gubia. Entonces, este decíamos que es el tamaño ideal del tallador, el tamaño promedio de las tallas de un tallador, y mide 12 centímetros aproximadamente. Sobre eso ya encontrarán gubias chiquitas, medianas, grandotas, los talladores de árbol, ¿sí?, o de escultura grande, mandan pedir las mismas formas, pero de este tamaño. El que es buen elaborador de gubias te hará la gubia que tú le solicites. Ustedes van a encontrar aquí en las gubias, en esta parte, la marca de quien la elaboró, ¿sí? Este es de Gubias Trejo, que fue mi marchante todo este tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos aquí toda una gama de gubias mucho más pequeñitas. ¿Sí? Son unas gubias muy pequeñas. Estas son tan útiles cuando ustedes hacen, por ejemplo, un rostro. Estas gubias son una maravilla porque les permite delimitar los párpados, les permite delimitar las partes de la boca, las comisuras, los oídos. Estas gubias son extraordinarias. Ustedes aquí ven una gama de formas. Cuando llegan con un tallador, cualquiera que sea, va a tener así una colección de gubias enormes. En realidad tenemos nuestras preferidas, tenemos las que más usamos, y la colección es como por un afán nada más de colección. En realidad no usamos todas las gubias. Hay unas maravillosas como esta que se llama contracodillo. Les voy a enseñar la otra, esta. Estas dos gubias son gubias curvas. A diferencia de estas, que son gubias rectas, estas son gubias curvas y se llaman de codillo y de contracodillo. La gubia de codillo tiene el filo en esta parte
tiene el bisel en esta parte y nos permite hacer entradas. Aquí no viene, pero es como para cuevas, ¿sí? Para escarbar cuevas que una gubia recta no te lo permitiría. O sea, tú no puedes hacer este movimiento, este tipo de corte por abajo de un diseño. Yo no puedo hacer esto con esta gubia recta. Entonces estas a veces son sumamente útiles, la de codillo. Y la de contracodillo pareciera igual, pero no, tiene el filo al revés, de tal forma que te va a permitir no hacer esto como esta, sino hacer esto. O sea, si yo tengo una cuevita, voy a poder cortar así. Lo que es imposible con una gubia recta. Bueno, hay unas gubias comerciales que son estas. Ustedes si van a alguna casa de materiales de arte, las van a encontrar. Y son unas gubias económicas y excelentes. Su problema es que son un poco cortas, pero su filo ya vienen afiladas. Fíjense, aquí en la calle de Corregidora venden gubias, pero hay gubias importadas que no les venden el mango, no les dan el mango. Se queda con la pura espina, que es lo que se fija acá al mango. Viene nada más el acero, entonces hay que conseguir el mango. Y no se las dan afiladas, ese es un verdadero problema. Porque una gubia nueva necesita afilarse, pero al 100%. Estas que ya vienen afiladas solamente es mantenerles el filo, pero una gubia nueva hay que afilarla y seguir todo el proceso de afilado, que no es corto. Entonces conviene comprarlas ya afiladas. Estas así vienen ya, vienen afiladas, vienen con su mango, con un excelente corte. Y me encantan. Entonces, en las tiendas de arte van a encontrar estas y son muy buenas. Pues miren, otro elemento muy importante para nosotros es el mazo. El mazo del carpintero es tipo, ¿cómo se llama? Martillo, nada más que de madera, como un martillo. El detallador tiene que ser circular. Y desde los años de Egipto, ya usaban el tipo de mazo circular. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un martillo, de pronto pueden no atinarle a esta parte. Entonces, pueden golpearse la mano. Con el mazo circular no hay este problema. Donde tú golpees, vas a darle a tu gubia. Entonces, el mazo es un mazo circular, ¿sí? En las tiendas de arte, les digo, pueden ustedes encontrar. Otra herramienta que estaba viendo que ya no la tengo, tenía uno, son los raspines. Los raspines son unas, ¿cómo se les llama? Para lijar la madera. Y los raspines son muy caros, ¿eh? De hecho son caros, son estos. Son caros porque son importados. Entonces, ustedes también en las casas de arte, ahí en el Centro Nacional de las Artes hay una casa donde venden estos raspines. Son súper útiles porque cómo lijar espacios como este, por ejemplo, como este, cómo lijarlo, es muy complejo. Los raspines te permiten este tipo de lijado. Bueno, esta fue una introducción de lo que es el arte de la talla en madera. Se está perdiendo, así es que chicos, ustedes tienen allí un espacio importante para introducirse en el mercado de trabajo. Tenemos que recuperar el arte de la talla en madera y darle mucho más relevancia a sus trabajos de carpintería. Entonces, por hoy yo creo que con esto es suficiente como una introducción. Me despido, nos vemos en el siguiente programa. Recuerden que estos programas de Secati van a ser quincenales, dos veces al mes, sobre diversos temas. Yo en la siguiente sesión terminaré con un poquito de
de explicación de cómo meter la gubia a la madera y terminaríamos esa parte para traer a otro profesor. Entonces, pues, qué bueno, ojalá que les haya gustado esta introducción, este primer programa, y pues nos seguiremos viendo. Adiós, chicos, chicas.